Ya está con nosotros el presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera. Hace pocos días se cumplió el primer año, o sea, un año, mejor dicho, de haber ganado Omar Perotti, y creo que uno de los baluartes de esa unidad del justicialismo que se plasmó en las elecciones del 16 de junio del 2019, sobre todo en las generales, cuando se lo consagra ganador de las elecciones a Omar Perotti como gobernador y a vicegobernadora a Alejandra Ródenas. Tuvo que ver muchísimo con esa unidad Ricardo Olivera, hoy diputado provincial del justicialismo. Vamos a hablar de ¿Cómo es la coyuntura partidaria también en tiempos de pandemia? Porque hay mucha actividad legislativa, pero ya se empieza a mover el avispero, como se dice, de las candidaturas políticas, algunas personas que quieren ser diputados nacionales, otros senadores nacionales, y hubo muchos funcionarios que dicen el que se va a encargar de todo esto va a terminar siendo Ricardo Olivera. ¿Cómo hace, digamos, justamente el presidente del partido para empezar a hablar en tiempos de crisis y en tiempos de pandemia de estas cuestiones, ¿no? Que algunos se salen de la vaina por decir yo quiero ser. Bueno, vamos a darle la bienvenida en esta noche. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un gusto. La verdad, me empiezo a preocupar por ese comentario, porque lo he visto en algunos medios. Sí. Pero bueno. A ver, primero hay una cuestión institucional a resolver en el PJ, porque mi mandato termina ahora, nuestro mandato termina el 30 de junio. Esta es la fecha donde teóricamente tendrían que haber asumido las autoridades nuevas. Nosotros allá por marzo, bueno, suspendimos el cronograma electoral, teníamos interna en mayo, estamos un poco en consonancia con la Nación, con Quioja, que está planteando la posibilidad de que sea en octubre las elecciones internas y cosa de cerrar el año con nuevas autoridades. Digo, ¿por qué nuevas autoridades? Porque es difícil hacer una elección partidaria en el medio de una elección nacional. Nosotros vamos a intentar de resolver la cuestión partidaria este año. Esta es la idea que tenemos todos en el partido. Esperemos que la pandemia nos ayude a hacerlo. ¿Qué vertientes puede haber, digamos? Estuviste hablando con algunos justicialistas que quieren entrar en una interna partidaria? O sea. Mirá, Rodrigo, la experiencia indica que cuando uno empieza estos procesos, aparecen un montón de dirigentes o de espacios, de grupos, que me parece que tienen todos sus derechos, planteando la posibilidad de tener internas, de armar listas y demás. Yo lo empiezo a escuchar como lo empecé a escuchar hace un año y medio antes de la elección de Omar Perotti, ¿no? Uh-huh. Después hay una estrategia que es la siguiente, una definición política que creo que van a coincidir todos los dirigentes. Nosotros, siendo gobierno a nivel nacional o a nivel provincial, y aclaro que las internas no me asustan a mí en lo personal, pero vamos a intentar de que hagan el menos ruido posible, porque quedaría complicado cuando uno es oficialismo arrancar una campaña de internas que puede además marcar algunas diferencias. Pero bueno, esta es mi idea, es el esfuerzo de muchos compañeros que piensan lo mismo. Pero vos vas a escuchar nombres y candidaturas, pero el esfuerzo va a estar puesto en recrear un poco la estrategia de los años anteriores. A ver, dos preguntas en una para la cuestión exclusivamente partidaria y luego vamos a candidaturas nacionales, que es el año que viene, teniendo en cuenta, digamos, qué es lo que se puede proponer. ¿Tenés ganas de seguir? Qué pregunta, qué pregunta. Mirá, yo te digo, fue muy... muy duro los 4 años, muy duro porque yo asumí con una situación complicada que recién se está resolviendo. Hoy puedo decir que el partido empieza a cumplir con sus obligaciones a partir de que hay más aportes partidarios. Al ser gobierno uno tiene más posibilidades, nos quedan algunas moratorias que estamos cumpliendo. Estos fueron 2 años de mucho desgaste, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con lo político. Es decir, lo político, si por ahí la estrategia es recrear lo que hicimos en años anteriores,
Y bueno, por ahí uno puede colaborar desde la presidencia o cualquier otro cargo. Ahora, si la presidencia y la conducción del PJ, sinceramente arrastra, detrás de eso viene una serie de internas, conflictos y posicionamientos extremos, y la verdad que el cuero no da, viste, hablando en criollo, ¿no? Es decir, uno tiene sus años, yo puedo aportar al consenso, puedo aportar al diálogo, pero bueno, va a depender mucho de los otros actores, ¿no? Esto, llegado el momento, porque no estamos hablando todavía del tema partidario, esto habrá que hablarlo con el gobernador, con los diferentes espacios políticos que me acompañaron en la gestión y que, si la idea es similar, bueno, veremos, no sé, yo no lo tengo decidido, ha sido muy, muy duro estos 4 años, pero lo bueno es que cumplí un sueño. Yo quería, cuando asumí ser el presidente del partido, que le permitía al justicialismo volver a ser gobierno, y se dio en lo provincial y en lo nacional. Como dirigente, la verdad que estoy muy feliz porque es el sueño de cualquiera, ¿no? Y la otra cuestión, ¿cuál es el universo de afiliados que tiene hoy el justicialismo? Estamos arriba, bueno, hay dos cuestiones. Los nuestros, que son cerca de 300.000 y un poco menos en la justicia, porque a veces se demoran las cargas, ¿viste? Pero tenés que hablar de 250.000 afiliados más o menos en la provincia, ¿no? Es un número menor. Y sobre todo, a esto habría que agregarles algunos más que no te puedo decir ahora, porque cuando se armó el cronograma electoral, nosotros abrimos la posibilidad de nuevas afiliaciones. Y la verdad es que se había hecho una movida importante. En Rosario llegaron 2.000, 3.000 fichas, en Santa Fe otro tanto, el interior, y algunas quedaron a mitad de camino. Por lo tanto, esa cifra va a ser mayor cuando llegue el momento de las elecciones. Vamos a estar entre 250 y 300 seguro. O sea, el universo es aproximadamente 300.000 personas. Y esas 300.000 personas, a ver, para conocer cómo es el mundo justamente de un partido político, que es el partido político más importante de los últimos 70 años, ¿cómo es el aporte, digamos, de los afiliados? ¿Cómo se, ustedes, digamos, aportan, digamos, los afiliados o tienen afiliados? Bueno, los que aportan, te cuento, los que aportan son los funcionarios provinciales. Ajá. Y en el caso de Santa Fe, los concejales de la ciudad. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque los concejales de Rosario y por ahí los intendentes y concejales y presidentes comunales del interior se hacen cargo de sus gastos, que son mucho menores. Algunos tienen algún local abierto, paga su alquiler. Nosotros nos financiamos con los aportes de los funcionarios provinciales y los legisladores. Por eso es que tuvimos 2 años y medio muy complicados, porque nuestros aportes en mi gestión, en los 3 primeros años, provenían de los senadores y los diputados y los concejales de Santa Fe, lo cual, la verdad que nos complicaba, porque eran buenos aportes, pero era poca cantidad de aportantes. Hoy ya con un universo de 400 y pico de funcionarios, calculo, las cosas han mejorado mucho y hemos podido resolver cuestiones que teníamos pendientes de hace mucho. Pero así funciona, más dos aportes que hace la Nación y la provincia de acuerdo a la cantidad de votos por los años donde hay elecciones. Yo sé que este año, cerca del fin de año, va a llegar algún aporte nacional y obviamente provincial, pero esto ocurre cada 2 años. Vamos a las cuestiones de qué se propone, porque ahora van a ser oficialismo en la Nación y en la provincia. Que es un escenario que cuando te tocó ser presidente del Partido Justicialista, esto no sucedía. ¿Qué se propone siendo oficialismo? Es más difícil ser presidente de un partido que es oficialista, sin ninguna duda, porque uno tiene que acompañar tanto la gestión nacional como provincial. Todas gestiones tienen sus pros y sus contras, por lo tanto uno tiene que estar por ahí participando en defensas donde algunos pueden no estar tan de acuerdo, en defensa de algunas medidas. De todo modo, mi idea, y esto se lo transmito a los afiliados y a los compañeros que estamos hoy, me parece que el partido, como nunca ha hecho, muy pocas veces hecho, tiene que interactuar con el gabinete provincial. Yo tuve la oportunidad antes de la pandemia de tener un par de ministros
en el partido, el caso del ministro Parola con una comisión que era de salud, uh-huh. el ministro Lyons con la comisión de cultura y así sucesivamente, lo cual nos permite a los afiliados tener una información como para tener defensa de algunas medidas, para tener un espíritu crítico hacia adentro, porque esto también es así. Yo no soy de ser un presidente del partido dispuesto a decir todo que sí, vos me conocés, sí, sí. Pero tal vez ese espíritu crítico lo tenemos que discutir en la mesa de conducción, y me parece que ese es el rol que tiene que cumplir. Un rol diferente donde es más fácil ser oposición. Vos siendo oposición tenés discurso todos los días para cuestionar algunas cosas. Acá hay que buscar un equilibrio. Pero bueno, esa es un poco la idea que yo estoy teniendo para la próxima gestión, pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de la gestión que viene en el justicialismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y sería bueno una interna para diputados nacionales y senadores nacionales? ¿Movilizaría mucho más justamente al electorado? Sí, yo soy partidario. Fíjate vos, Rodrigo, que la interna que tuvimos en el partido, en la elección Rodena-Rossi, yo la viví porque acompañé, no me involucré en la interna, pero vi cómo se había movilizado la gente por un lado o por el otro, pero además, y esto es lo que logró un poco el partido, después juntando las partes, nosotros tuvimos una fuerte movilización que nos permitió sacar 500.000 votos. Si vos comparás con la elección provincial, estuvimos cerca de sacarlo de Omar Perotti. Uh-huh. Esto yo personalmente creo que lo dio la posibilidad de la interna. Yo soy partidario, pero además de una interna donde tengamos código, donde tengamos estrategias en común, donde tengamos discursos que nos pueden diferenciar en cuestiones... El discurso Vicentín separó algunas cosas dentro del gabinete y creo que en el peronismo de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pero yo te digo, de acuerdo a lo que vos me preguntás, yo personalmente soy partidario de la interna. No me gusta la tranquilidad de por ahí asumir un rol donde los candidatos y el propio partido tiene alguna confianza que nos puede complicar el futuro. Me parece que la forma de que los compañeros y los militantes se involucren es teniendo interna, ¿no? Pero ya te digo, no participando de una interna con muchos costos, porque el peronismo en su historia tenía la particularidad que superada la interna, los que perdían o se iban a la casa o estaban del otro lado. Uh-huh. Esto no ocurrió ni en la interna de diputado nacional, ni en la interna de Omar con María Eugenia. Bueno, este es el objetivo. Ricardo, como siempre, es un placer poder hablar con vos. Un gustazo saludarte. Buenas noches. Un abrazo enorme.